Hola, muy buenas. Hoy me gustaría explicarles qué es esto de la psicología y en qué se basa. ¿Qué es la psicología? Porque normalmente decimos, no, este es un buen psicólogo, esta persona tiene mucha psicología. La psicología no es la mera aplicación del sentido común, sino que es una ciencia. Al decir que es una ciencia me refiero que es la reunificación de conocimientos que desde mediados del siglo XVIII vamos acumulando todas aquellas personas que desde diferentes disciplinas intentamos comprender algo del comportamiento humano, cómo se desarrolla el individuo, cómo interactúa con los demás, cuáles son sus comportamientos, sus conductas, cuáles son sus emociones, sus afectos, cómo interaccionan los comportamientos, los afectos, las emociones, entender por qué alguien en una misma situación reacciona de forma diferente a cómo reaccionaría otra persona. ¿Y es esto una psicología a secas? Bueno, en realidad es un continuo aprendizaje. Es un aprendizaje a través de la experiencia relacional y no es la mera aplicación de ese corpus de conocimientos encima de una situación o una explicación dogmática. En realidad la psicología es una relación a través de la cual vamos entendiendo el por qué las cosas se dan de una manera y no de otra. Es una experiencia tanto individual y colectiva que reúne todo lo que vamos aprendiendo del sufrimiento humano, de las consecuencias de vivir, el cómo las personas individual, familiar y colectivamente hacemos frente a las dificultades tanto económicas como personales y que provienen del propio hecho del vivir. Es el resultado de un esfuerzo constante en comprender al ser humano en todas sus dimensiones. ¿Y en qué se basa la psicología? La psicología se basa fundamentalmente en tres patas. Una primera pata que tiene que ver con la observación y la acumulación de miles de situaciones y de reflexiones en torno a aquella situación. También se basa en los estudios experimentales, en lo que la psicología experimental nos va aportando y que deriva de aquellos datos que nos dedicamos al toreo normal, les transmitimos a ellos y ellos nos los devuelven en forma de confirmación de datos o de ampliación de hipótesis. Y con esas dos patas aparece una tercera pata, la transmisión de todos estos conocimientos. No sería explicable la ciencia psicológica y el aprendizaje a través de la observación son las tres patas en las cuales se sustenta la psicología. Por lo cual, aquellas personas que no basan su actuación en torno a esos conocimientos, que creo a mi entender que no debieran llamarse psicólogos, lógicamente. En realidad, un psicólogo es alguien que basa su funcionamiento en todo ese conocimiento y no a base de fuerzas animistas que nos van llevando, no tiene que ver nada con creencias más o menos esotéricas, no tiene nada que ver con la idea de que el ser humano es un ser bueno y nada más eso, no, es bastante más. Es entender la complejidad en cómo el ser humano maneja sus fuerzas creativas y las destructivas, que también las tiene. Y finalmente decirles que muchísimas gracias. El próximo día trataré de volver a hablar sobre cómo se forma un psicólogo y qué diferencias hay entre un psicólogo y un psiquiatra. Muchísimas gracias.